Bienvenidos a Entrevistas de SIC TV. Ahora vamos a tratar un tema que está en actualidad, es un tema coyuntural. En los últimos días o semanas, si se quiere, hemos visto accidentes generados por problemas eléctricos, sobre todo en establecimientos comerciales muy conocidos. Para eso vamos a conversar en esta oportunidad con el ingeniero Orlando Chávez Chacantana, con más de 40 años de ejercicio profesional, una amplia trayectoria. Él es de la ingeniero electricista de la UNI, docente en la Facultad de Ingeniería y Electrónica de esta centenaria universidad, y él es también director de normativa eléctrica del Ministerio de Energía y Minas. Pero hoy viene acá a conversar con nosotros en calidad de profesional, de ingeniero colegiado, porque él va a dictar un curso relacionado a normativa y tecnología en ingeniería eléctrica, que es precisamente lo que queremos saber, conocer, y de los cuales vamos a tener presente quienes van a poder participar. Bienvenido, ingeniero Orlando Chávez Chacantana, a Entrevistas. Gracias por la invitación y la oportunidad que me dan para poder comentar algo sobre el tema. Lo que hemos venido tratando a través del capítulo de ingeniería eléctrica en los últimos años es generar un poco más de interés en no solamente el conocimiento de la normativa básica, sino también en buscar que haya más profesionales que cada vez que hagan su labor de ingeniería siempre se basen en normas técnicas o la normativa en general. Y cuando decimos normas técnicas, hay que considerar las normas internacionales. O sea, cuando digo normas internacionales, estamos hablando de las normas, por ejemplo, de la Comisión Electrotécnica Internacional, las normas ISO, las normas ITU. Ya no estamos hablando solo de normas americanas o normas alemanas o normas de otro país. Y lo importante de todo esto es que Perú ahora es miembro pleno de la Comisión Electrotécnica Internacional, también es miembro de la ISO. O sea que ya tenemos la obligación de participar y generar más expertos en el tema normativo. Y justamente esa es la preocupación, hay que subrayarlo, del capítulo de ingeniería eléctrica. Sí, este curso es cada vez, o sea, no es lo mismo, porque la normativa, igual que la tecnología, es dinámica. Mucho más rápido avanza la tecnología que la normativa en ciertos casos. Entonces, en este sentido, es importante que los colegiados, ¿no?, estén al día, ¿no?, dentro de los aspectos importantes de la normativa. Dentro de la especialidad, cuando hablamos de normativa, una cosa es normativa en distribución, normativa en transmisión, normativa en generación, normativa en el mercado eléctrico. Ese es otro campo, digamos. Es dentro de la normativa, pero uno no puede ver todo, ¿no? Entonces se tiene que ir especializando, y es por eso importante formar las redes profesionales que de tal manera que sumen esfuerzo y se tengan los expertos en el tiempo. En este caso, se trata del quinto curso de especialización. Claro. ¿Cuándo se va a realizar esto y dónde? Esto empieza el día 13 de abril, ¿no? Y va a ser en el Consejo Departamental Lima, ¿no? ¿Y cuál es el perfil del participante? El participante, esto está dirigido a los ingenieros y a los técnicos interesados en mejorar su proceso de desarrollo, y desarrollo no solamente como profesional, sino en sus labores diarias, que cuando hagan algo no se haga de manera mecánica, sino que se haga en base a que se está desarrollando normas. Recordemos que aquí en Perú somos muy prácticos, nos gusta hacer las cosas, pero no siempre cumplimos la normativa, ¿no? Hacemos mucho Frankenstein cuando podríamos comprar, por ejemplo, un tablero normado, un tablero que cumpla todas las exigencias, y no que haga aquí comprar las partes, hacerlo, buscar los costos más bajos, y a veces incurren que no hay un equipo garantizado. ¿Y eso, que es la compra, lo que hacen, digamos, esas adquisiciones, sí, en las, sea, empresas privadas? Las empresas grandes, que son transnacionales,
Ellos son los que apoyan en la normativa, es por eso que en esta... Ellos sí cumplen todo, tanto normativa como tecnología. Porque las empresas serias, por ejemplo, que tienen 80, 100 años, 50 años en el sector eléctrico a nivel mundial, a ellos les interesa pues tener siempre más lugares donde lograr que se use su tecnología. Que son amigos, digamos, de la seguridad y la calidad. Claro, se ven obligados a cumplir las normas del país, las normas de la región, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la Comunidad Europea, antes hablábamos pues de las normas de la Comunidad Europea, después hablábamos de las normas ya internacionales. Lo bueno es que cuando uno trabaja con normas internacionales es el consenso de un grupo de expertos de muchos países. Entonces luego lo que tiene que hacer el que está dedicándose a la normativa es lograr que esa normativa, de qué manera puede ir gradualmente que se aplique en su país, porque no todos están al mismo nivel, pero en el ámbito de electricidad ahí está lo importante, ¿no? La electricidad da beneficios, pero también puede causar la muerte. ¿Usted nos está diciendo acaso que hay incumplimiento de normas en tecnología y eso ocasiona qué ritmo de accidentes? ¿Es bastante pronunciado? El tema es el siguiente, ¿no? Si la electricidad debe ir por donde uno le permita ir. Entonces, si yo estoy preocupado de que cuando se usa la electricidad no cause ningún daño a la persona, no cause ningún daño a la infraestructura, entonces tengo que cumplir con la normativa. Y tengo que... la normativa me lleva a utilizar la adecuada tecnología. Tecnología como producto, tecnología como mano de obra para la instalación y tecnología para lo que es un buen mantenimiento y operación. Entonces vamos viendo, ¿no? La etapa de proyectos, la etapa de obras, la etapa de operación y mantenimiento y después el manejo de los residuos, porque antes no nos preocupábamos mucho. Yo me acuerdo cuando era practicante hace muchos años, estoy hablando cuando tenía 18 años y empecé a hacer mis prácticas profesionales, las lámparas fluorescentes las botaban al río. Eso ahora es, ¿no? Porque tiene mercurio. Entonces, ahora hemos, por el cambio climático, por los daños que estamos observando en nuestro medio ambiente, estamos tomando conciencia que la cuestión no es solamente operación y mantenimiento, sino el manejo de los residuos. Pero ¿qué más estamos aprendiendo ahora? De que estamos en una zona sísmica. Entonces, nuestros diseños tienen que considerar de que el Perú tiene zonas sísmicas, ¿no? Tiene zonas de altitud bastante interesantes, lo cual hace que se desarrollen normas en estos ambientes, ¿no? Y eso ya se está cumpliendo, por lo menos, sí, o sea, en el país. Se está avanzando, pero se necesita que haya más interesados en divulgar lo que no solamente su experiencia, sino incentivar y participar en el desarrollo de la normativa, porque normalmente el desarrollo de la normativa en nuestro país se hace a través de equipos de trabajo y esos equipos de trabajo son ad honorem. Entonces, no es como en algunos otros países que sí hay entidades que tienen equipos más preparados, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir mejorando, ¿no? O sea, esta labor no es solamente de una institución, acá hay varias instituciones, ¿no? Por un lado está el Ministerio de Energía y Minas, está el Ministerio del Ambiente, está INACAL, está el Ministerio de la Producción, está el INDECOPI, ¿no? Vamos observando de que cada vez hay más presencia, ¿no? Los equipos de trabajo son más interesantes en este tema, ¿no? ¿Y por qué se producen estos accidentes de empresas, por ejemplo, que son, inclusive tienen filiales, son de índole transnacional y ocurren? El tema es que cada autoridad tiene una competencia y la competencia, su accionar se tiene que basar en parte normativa. Entonces, a veces las autoridades en determinado proceso pueden no tener los suficientes recursos, ¿no?, para poder hacer cumplir bien su labor. Entonces, por ejemplo, las instalaciones eléctricas, si yo quiero dar una licencia comercial, ¿quién me da la licencia comercial? El municipio distrital, por ejemplo, ¿no?
Entonces, si yo espero que la autoridad cumpla con los requisitos y que la autoridad envíe personal ad hoc, calificado, enterado, de tal manera que revise la instalación de manera adecuada, ¿no? O sea, que entonces, es una responsabilidad de los gobiernos locales, empezando. O sea, desde el año 55, la inspección de las, por ejemplo, es competencia la inspección de las instalaciones eléctricas para dar, diríamos, una licencia comercial, una habitabilidad de un predio, ¿no? Desde el año 55, los ingenieros de aquel entonces, estamos hablando que cómo empezó a establecerse la regla. Los ingenieros, más o menos en el año 45, todavía no existía el Colegio Ingeniero, el Colegio Ingeniero del año 62. Entonces estos ingenieros de aquel entonces dijeron que pues, el Perú no tiene reglas para asegurar que la instalación eléctrica sea la adecuada. Entonces en ese entonces tampoco existía el Ministerio de Energía y Minas, existía el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Entonces le piden la autorización para que en ese entonces se llamaba la Asociación Electrotécnica Peruana, que sigue vigente. La Asociación Electrotécnica Peruana, a través de estos ingenieros, piden permiso, el Ministerio le da el permiso, y ahí en el año 55 se aprueba el primer Código Eléctrico Nacional. Y ese Código Eléctrico Nacional está basado por la influencia que estamos en el Pacífico, está basado en el Código Eléctrico Americano. O sea, desde el punto de vista normativo teníamos mejor, ¿no? Y esa corriente se ha seguido, ¿no? En el tiempo ha habido cambios, ¿no? Y actualmente ahora ¿dónde estamos yendo? Estamos yendo a las normas internacionales. Ya más amplio, es un cambio, ¿no? Y redondeando, ¿el curso de cuántas horas está comprobado? Está aprobado para 60 horas, es un conjunto de colegas que están especializados en determinados temas. Yo empiezo con la parte normativa y luego viene la parte de tecnología. Cada vez que se toque tecnología se hace referencia también a la norma técnica específica, ¿no? Y lo que yo hago es la introducción al ámbito normativo en diversos aspectos, ¿no? Recordemos, ¿no? Ahora, antes, por ejemplo, nos preocupaba tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Sabemos que la electricidad es un recurso transversal a todas las actividades humanas. Entonces, cuando yo voy a usar electricidad, lo primero que debo evitar no es electrocutarme. Lo primero, es lo primero. Segundo, que no esté sujeto a un choque, a un arco eléctrico. No quiero quemarme, no quiero tener una quemadura. Claro, ningún problema, ¿no? Entonces, sí, primero tengo que tener en cuenta eso. Para eso hay normas. Segundo, luego que he enchufado el equipo, yo espero que el equipo cumpla con ciertas normas para que me dé garantía de que va a funcionar adecuadamente, no solamente en seguridad, sino también en eficiencia, ¿no? Y el otro tema es que cuando la instalación sea la adecuada, entonces la instalación está basada en el Código Nacional de Electricidad más normas técnicas complementarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya me preocupa la infraestructura. Por eso es importante conocer la normativa en todo el ámbito, ¿no? Sí. ¿Dónde pueden inscribirse los interesados? Bueno, todo esto lo tratan directamente con la Secretaría del Capítulo de Eléctrica, ¿no? Del Consejo Departamental Lima. Como le digo, este tipo de evento es periódico, ¿no? O sea, hacemos una vez al año, ¿no? Y la finalidad es generar más interés en la parte normativa, ¿no? Y además el capítulo de eléctrica también apoya en la formación o en la calificación cuando hay concursos de los inspectores de obras y los colegas que van a aprobar proyectos en los municipios. Entonces el capítulo siempre está presente en este tema, ¿no? Y el otro asunto es de que cuando hablamos de tecnología están participando empresas que tienen reconocimiento internacional y además hay también empresas que recién están llegando al país. Pero cuando digo recién es que tienen 5, 6, 8 años, ¿no? Claro. Hay otras empresas que tienen pues 50, 60, hasta más años, ¿no? ¿No? Pues, muy bien, ingeniero
Orlando Chávez Chacatana, que va a ser el expositor de este quinto curso de especialización sobre normativa y tecnología en minería eléctrica, a realizarse del 13 al 17 de abril. Organiza capítulo de ingeniería eléctrica del Consejo Departamental de Lima, donde ustedes pueden encontrar mayor información sobre las inscripciones correspondientes. Le agradecemos infinitamente su presencia en entrevistas. No, al contrario, gracias y que todo sea un éxito, como siempre.